Hola a todos, bienvenidos al canal de Sinfonismos. Soy David Heredia y hoy vamos a analizar una breve pieza de la compositora Lili Boulanger. Tiene por título Un jardín luminoso y junto con otras dos piezas fueron compuestas en el año 1914 a sus 20 años de edad. Las escribió en la famosa Villa Medici, en Italia, lugar donde se hospedaban los compositores que ganaban el prestigioso Premio de Roma de Composición. Por cierto, la primera mujer en ganarlo. Para que nos hagamos una idea, este premio se otorgó en años anteriores a compositores como Claude Debussy, Maurice Ravel o Georges Bizet. Por desgracia, tengo que deciros dos datos tristes sobre Lili Boulanger. El primero, que con el estallido de la Primera Guerra Mundial, tuvo que regresar a su París natal y romper el contrato que había conseguido tras el premio con la famosa editorial italiana Ricordi. El segundo, que la compositora falleció con tan solo 24 años, y la historia de la música quedó privada de un talento prodigio para la composición, como así lo demuestra el repertorio que dejó escrito en tan corta vida. Pero volviendo a la obra, esta se puede enmarcar en un estilo impresionista. Fue el estilo que Boulanger desarrolló, y es por esa razón que resulta muy importante conocer el título, ya que este puede hacer referencia a un ambiente que la obra intenta recrear. Las características del estilo en la obra las iremos viendo a través de varios detalles compositivos y justificaremos el por qué esta pieza se engloba en él. Al ubicarse en un estilo impresionista, el análisis que os presento está centrado en otros elementos distintos al fundamental de la tonalidad del clasicismo y romanticismo, como es la armonía, aunque también hablaremos del parámetro armónico, por supuesto. Ahora también examinaremos el resto de parámetros como la melodía, el ritmo y las texturas. A partir de ahí comentaré los detalles más relevantes. En cuanto a la armonía, sí que cabe señalar que en su mayoría es funcional, al contrario que ocurre en autores como Debussy. Es decir, que podemos analizar algún que otro acorde, pero no absolutamente todos. Habrá ciertos momentos que no podremos analizar ni escribir sus grados en números romanos, porque no habrá armonía funcional. Y esto es una de las características principales de la escritura del impresionismo, la de desligar los acordes de sus habituales funciones tonales, es decir, que los acordes se usan e importan por su sonoridad, por el color que aportan, pero no siguen una sintaxis tonal de tónica, subdominante y dominante. Estas y otras características que veremos a lo largo de esta pieza de Lili tienen su precursor en la figura del compositor francés Claude Debussy. Centrándonos ya en el inicio de la pieza, Boulanger presenta la primera frase A1, el material melódico rítmico protagonista. En esta presentación de la pieza musical ya aparece la esencia que se desarrollará posteriormente, dando coherencia y unidad a todo el discurso musical. Viendo la frase A1, se puede observar que presenta una asimetría con sus ligaduras de 2 más 6 compases. Su inicio es acéfalo, a contratiempo, y su final débil. Si nos centramos en su inicio melódico, se observa también que el motivo principal y generador de la obra es ese sol sostenido, si, do sostenido, fa sostenido. Este elemento aparecerá constantemente a lo largo de la pieza. La línea melódica genera a su paso distintos intervalos, uno de tercera menor, segunda mayor y quinta justa, así como un movimiento ascendente de sol sostenido a do sostenido de cuarta justa seguido del mencionado de quinta justa descendente. Cuando en los compases 4 y 5 se repite el motivo, este se extiende a lo largo de 5 compases más, y sus intervalos se van aumentando poco a poco y hacen que la melodía se proyecte siempre hacia arriba, de forma ascendente hasta alcanzar el clímax en la octava del fa sostenido. Es curioso ver cómo va a más. Fijaos, en el compás 5 aparece un salto de sexta, en el compás 6 un intervalo de séptima y finalmente en el clímax una octava.
Por el camino, esos grandes saltos que ha ido haciendo la melodía han dejado notas que podemos considerar como importantes y que forman parte de los acordes que la sostienen. Hablo concretamente de las notas re sostenido en el compás 4, do sostenido en el compás 7 y de nuevo el re sostenido en el compás 8. ¿Por qué son importantes mencionarlas? Porque se tratan de sextas añadidas, notas de color que enriquecen el acorde, que acompañan y que son un rasgo de la música francesa. Toda la armonía de esta primera frase A1 alterna las funciones de tónica, subdominante y dominante en un contexto tonal, y sobre una pedal de dominante, a excepción de los acordes de los compases 5 y 6, que están fuera del contexto de Si mayor. Se pueden justificar como un segundo y primero de Mi menor, el cuarto grado prestado de nuestra tónica principal. La armonía acompaña para reforzar la música hacia el punto climático del compás 8, que ya hemos comentado, ya que además se crea suspense con la semicadencia sobre la dominante. La siguiente frase, A1', repite el personaje principal y, por lo tanto, el motivo del principio. Armónicamente, ahora hay una pedal de tónica, al contrario que antes, que era de dominante. Esta pedal es reforzada por un continuo movimiento del bajo de fa sostenido si, es decir, de quinta justa, un primer reflejo de los intervalos usados en el motivo principal, pero veremos más. Ahora la armonía es más clara en una alternancia de subdominante y dominante, todo sobre la pedal de tónica. Interválica y rítmicamente sigue haciendo el mismo diseño, pero ahora la frase se construye a partir de tres semifrases y dos ideas distintas. El motivo original que ocupa los cuatro primeros compases sería una idea, pero luego hay otra. Este nuevo fragmento es totalmente homofónico y se construye en base a una repetición literal de los compases 13 y 14. Las voces se mueven de forma paralela a través de las distintas notas del acorde del cuarto grado con séptima diatónica. Sobre este paralelismo surge la melodía en la voz superior, que se construye a través de los intervalos del motivo original, haciendo un dibujo muy parecido de tercera menor ascendente y cuarta justa descendente. Al final de la frase A1', la indicación agógica de ritardando, que nos frena, más la dinámica pianísimo, nos conducen hacia el final de la frase y, por lo tanto, a la siguiente sección. La transición arranca con un a tempo, pero importante, ¿por qué le denominamos transición y le damos ese carácter? Este fragmento continúa con la homofonía igual que terminaba la frase anterior, pero ocurre algo, ahora no es una homofonía cualquiera, sus voces se mueven todas de forma paralela, y se genera por tanto lo que se conoce como mixturas, aunque quizás esta textura la conozcáis por otro nombre. En cualquier caso, su característica principal es el paralelismo de acordes, que es otro rasgo del impresionismo. Y con esta textura, además ocurre algo aún más determinante para saber que es una transición. Me refiero a que se introducen numerosas alteraciones que escapan al centro tonal de Si, de la tónica principal. Cabe señalar, como curiosidad, que la mixtura parece simular una escala hexátona o de tonos enteros, sobre todo con el acorde final de quinta aumentada. Pero realmente no es dicha escala, puesto que tenemos cromatismos como el producido entre las notas fa y fa sostenido. Por otro lado, la melodía sigue desarrollándose a partir de los intervalos del motivo principal, como en los compases 21 y 22, donde se enlazan hasta tres terceras seguidas descendentemente haciendo fa sostenido, re, si, sol sostenido. La siguiente parte de la transición presenta también elementos de inestabilidad propios de dicha sección. Por un lado, los ritmos desplazados y sincopados que encontramos entre los compases 24 al 26. Thank you.
Por otro lado, la armonía y la melodía que se mueven por un acorde de séptima disminuida que parece realizar la función de dominante de la dominante. El proceso cadencial lo encontramos en el compás 29, con una subdominante en forma de sexta napolitana, de fa sostenido, es decir, la dominante del tono principal. Hablamos del acorde de sol mayor, sol si re. Tras esta sexta napolitana y su calderón, que aumenta la tensión, le sigue la dominante y la tónica que resuelven toda la tensión anterior en una cadencia auténtica en tiempo fuerte sobre el compás 31. Y así, en el compás 32, con el inicio acéfalo original reaparece la sección A' y con ella toda la frase A1, aunque cambiada. La melodía se ha reforzado con octavas. La pedal ahora ya no es de dominante, es de tónica. Y sobre esta se despliegan grandes y extensos acordes que parecen simular un arpa. Y el registro de la melodía se ha incrementado llegando hasta una octava más aguda que antes, con el último fa sostenido del piano. Los acordes siguen teniendo sus sextas añadidas, como se muestra en morado en la diapositiva. Y toda la frase nos conduce hacia el mismo clímax que antes, que ahora es en el compás 39, con su misma semicadencia sobre la dominante. Con la frase siguiente se repite el motivo principal y generador. No obstante, ahora está intercalado con las mixturas antes mencionadas. El motivo principal forma la melodía de la frase y se refuerza octavas entre ambas manos del pianista. Las mixturas o paralelismos de acordes están formados todos por cuartas y quintas justas, otra vez los mismos intervalos del motivo original. Estos paralelismos unen la melodía fragmentada, es decir, que son como enlaces y tienen la función de unir. Y por cierto, armónicamente, estos enlaces en mixturas derivan de un mismo acorde, los compases 42 y 43 del acorde si re sostenido fa sostenido, lo que podría considerarse como una tónica de si con su sexta añadida sobre su fundamental, el sol sostenido. Y en los compases 46 y 47 ocurre más de lo mismo, el acorde es la do mi sol, o lo que es lo mismo, el acorde de do mi sol pero con la sexta añadida, el la. ¿Y qué hace un acorde de do mayor ahí, en si mayor? Pues la respuesta a esta pregunta se puede resolver si volviéramos al compás 29. Se trata otra vez de una sexta napolitana de la tónica principal. Do mi sol como sexta napolitana de si mayor. La frase siguiente supone una repetición literal de los 8 compases anteriores, pero ojo, a una distancia de sexta menor ascendente. Vaya, otra vez ese intervalo de sexta. Y no puede ser casualidad. Podría ser o bien una proyección del intervalo de tercera inicial o también una ampliación del concepto de sexta añadida, transportar toda una frase a su sexta menor ascendente. Para finalizar la pieza aparece la coda. Vamos a mencionar varios elementos destacables de este último fragmento. Lo primero que salta a la vista, aparte de la escritura en tres pentagramas para el pianista, es la pedal de tónica, una característica típica de las codas. Todo el fragmento se construye básicamente sobre el acorde de tónica, si, re sostenido, fa sostenido, pero con una nota añadida, efectivamente, la sexta añadida, el sol sostenido, tal y como había ocurrido antes en la frase A1'. La sensación cadencial la encontramos justo antes de la resolución en la tónica,
cuando se genera una cadencia plagal entre los compases 55 y 56, con un segundo primero. Por cierto, un rasgo típico de la música neomodal e impresionista de finales del siglo XIX y principios del XX. Recuperar el uso de la cadencia plagal, que prácticamente desaparece en el clasicismo y en el romanticismo. Y para terminar, la escritura en tres claves básicamente es por el amplio registro que Boulanger utiliza en esta coda. El pianista debe alcanzar desde el si más grave del piano hasta el último y más agudo resostenido. Es necesario escribir este pasaje en tres claves, como ya ocurre también en otras obras de finales del siglo XIX y principios del XX, que exploran amplios registros en el piano. Así concluye este análisis. Aquí os dejo este esquema en el que podéis observar el planteamiento formal. Se trata de una pieza con una estructura de lead binario en el que ambas secciones se separan por una transición y finalizan con una coda. A modo de conclusión, os comento algunas características que hemos visto ligadas al estilo impresionista en el que se podría enmarcar esta pieza. Ampliación de la armonía, con usos de acordes no funcionales, como por ejemplo ocurren los paralelismos de acordes. El uso de estos paralelismos, como mixturas, dinámicas muy sutiles, o combinación y contraste de ideas basándose en las texturas. Y en cuanto a la pieza, destaca el desarrollo de las características melódicas e interválicas del pequeño motivo inicial como elemento unificador del discurso musical. Y hasta aquí el análisis de hoy. Espero que os haya gustado y, lo más importante, que os haya sido de utilidad. Así que, si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y echadle un vistazo al resto de vídeos. Nos vemos en el próximo análisis. Adiós.